¿Estás aburrido? ¿No tienes nada que hacer? Tranquilo, tu dosis de curiosidades ya está aquí. La queratoprótesis es una prótesis fabricada de un material transparente con la que se sustituye mediante una intervención quirúrgica la córnea natural de un paciente. Este procedimiento terapéutico se emplea para mejorar la visión de aquellas personas que necesitan un trasplante de córnea, pero no es posible realizarlo por alguna complicación o intentos previos fracasados. El salmón criado en granjas es gris, mientras que el salmón salvaje es naturalmente rosado. Esto es debido a la astaxantina, un compuesto encontrado en el krill y el camarón. Los productores de salmón deben agregar astaxantina a su alimento para darles el color rosado. Es la parte más cara de su comida. Rebecca Romijn fue maquillada por 12 horas para interpretar a Mystique en X-Men. Las primeras 2 horas consistían en aplicar con pegamento las escamas de silicona. Una vez hecho esto, pintaban su cabello y su cuerpo. Usaban un secador para acelerar el proceso. A primera vista no entenderás qué es esta imagen. Se trata de una vista aérea del parque acuático SeaWorld. El contorno amarillo es el estacionamiento del lugar donde los humanos estacionan sus vehículos. El rojo es un lago donde rentan botes con pedales. Finalmente, el contorno azul es donde las orcas y delfines pasan toda su vida. La araña de agua no es un arácnido común y corriente. Esta simpática criatura construye casas subacuáticas. Luego de hilar su telaraña entre las plantas, arrastra burbujas de aire con la ayuda de los vellos en su cuerpo. Ancla las burbujas a su telaraña. El suministro de oxígeno le permite vivir ahí 24 horas sin tener que volver a la superficie. Shaquille O'Neal tiene el récord de la compra más grande en la historia de Walmart. El exbasquetbolista gastó $70,000 en una sola parada al supermercado en el 2008. La lista de compras incluía pantalones, calcetines, ropa interior, camisetas, televisores, impresoras y computadoras. La primera aparición de Milhouse fue en un comercial de chocolate. Hey Bart, wanna trade lunches? No way, dude. Looks like you could die of malnutrition, dude. Peanut buttery Butterfinger. It's Neato. Matt Groening creó a Milhouse para un comercial de Butterfinger y posteriormente lo añadió al show en 1988. ¿Sabías que en Turkmenistán es ilegal tener un auto negro? El líder de este país tiene una obsesión por el color blanco, ya que cree que esta tonalidad atrae buena fortuna. Si violan la ley, los carros serán confiscados. Para recuperarlos, los propietarios tendrán que pagar una multa y firmar un documento en el que se comprometen a cambiar la pintura, ya sea blanca o plateada. En el pueblo de Dinosa, en Montenegro, un árbol de moras lleva 25 años actuando como fuente de agua cuando llueve mucho. El prado en el que crece tiene una red subterránea de manantiales que se inundan cuando llueve en exceso. La presión bombea el agua a través del tronco hueco del árbol y sale a través de un agujero en forma de cascada. Tang Shuquan es el hombre que más puede deformar su cara en el mundo. Su rostro puede cambiar de forma asombrosa. Este es su rostro normal y estas algunas de las caras que hace. Esta imagen que ves fue la primera fotografía tomada con un celular en la historia. La protagonista es Sophie, la entonces recién nacida hija de Philip Kahn, el inventor de las cámaras en los teléfonos móviles. Tomó la fotografía con un Motorola StarTAC modificado. El mensaje de Arecibo es un mensaje de radio que fue enviado hacia el cúmulo de estrellas M13 en 1974 con el fin de informar al universo que hay vida inteligente en la Tierra. Fue diseñado por Frank Drake y Carl Sagan. En él se encuentran los números del 1 al 10, los números atómicos de varios elementos, las fórmulas de los azúcares y bases en los nucleótidos del ADN, la figura de un ser humano y su altura, la población de la Tierra de aquel entonces y el sistema solar. ¿Crees que los extraterrestres le entenderían? Estos son los huevos de mariposa Nymphalis antiopa, también conocida como capa de luto, una de las mariposas de mayor tamaño en el mundo. Si le temes al agua y a las alturas, esta piscina en Londres será tu peor pesadilla. Esta piscina medirá 25 por 5 por 3 metros y estará hecha con cristal de 20 centímetros de grosor. Actúa como un puente entre 2 edificios de apartamentos en el distrito Nine Elms. Este es el mapa de todo el internet en 1969. Este es el de hoy en día.
Esto es todo por hoy. Si quieres conocer más datos curiosos, da clic a nuestra playlist de Cosas Curiosas.